Montiel, hazme el favor ahí. Inspector Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Inspector Rodríguez, ¿cómo estás? Inspector Rodríguez. Bueno, Inspector Rodríguez, ¿cómo estás? Dame un momentico el nombre. What? Déjame, chequea un momentico, por favor. Si son tan amables, chequea un momentico ahí con la gente que está ahí, lo de sálvese quien pueda. Yo chequeo a los muchachos porque la parte esta de lo del. El nombre son, perdón, ¿de qué se trata este un grupo? Los últimos cero. Pacheco, 9-4-8, Pacheco. Adelante, informe, doctor. Tengo aquí a los muchachos de los superhéroes que. me están hablando de los últimos héroes. No, sí, pero tu nombre oficial es Sergio Blas. Sergio Rawi. Ángelo. Mira, aquí yo no tengo ninguno de todos los superhéroes, ¿vale? Ni ninguno de los abatidos. A ver, los últimos héroes, yo no me aparecen aquí un momentico. Hermano, yo lamentablemente, si esta gente chequean ahí, ustedes podrían ser tan amables porque no me aparecen aquí, entonces yo les agradezco por favor la colaboración. No, si se pudieran parar un momentico allá en el rayado. Sí, pero es que ellos simplemente. Los nombres de ellos están ahí. Sí, pero es que es una parte de producción, es una parte que maneja. Le explico para que por favor nos entendamos. A mí me tiene que generar un memorándum, me tiene que generar un memorándum con los nombres de ustedes. Simplemente, si ustedes no me aparecen aquí. Los nombres. Sí, pero no me aparece, hermano, no me aparece. Yo lo lamento de verdad, discúlpame, yo lo lamento. ¿Cómo ellos entran en nosotros? Señor, porque ellos aparecen ahí porque es una gente que mandaron una lista de producción, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Son peloteros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Juegan aquí de fútbol? Ah, vale. Ya, tú estás. Un momentico. Claro, chico, las cosas. Claro, ¿cómo no, vale? Yo me acuerdo. Que hacer un programa. No tiene ningún sentido que ellos entraran. Sí, pero tú sabes cuál es el problema de ustedes, hermano. Yo sé que es chévere lo de los supernovaeros, los últimos. Yo me acuerdo. Sergio, vale, Sergio. Claro, vale, ustedes hicieron aquí toda una novela, yo me acuerdo. Una novela. No, no, papá. No, no, pero espérate un momento. Ya va. Disculpa, pero espérate un momento. No. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema de ustedes? No, espérate, que no puede pasar así, hermano. Sí, no, pero espérate. Ya va, espérate un momentico. Ya va, disculpa. Hermano, yo lo lamento. Bueno, no me interesa, no me interesa. Lo lamento, no me interesa. O sea, no me interesa. Bueno, hazme un favor, se me. Hermano, tú puedes venir de Puerto Rico, ese problema con los puertorriqueñitos. El problema con los puertorriqueñitos es ese. ¿Tú sabes cuál es el problema? Sí, vale, porque ustedes abusan, porque entonces. Ah, va a venirme entonces aquí de estrellitas. Ah, porque somos los últimos héroes, hay que dejarlos pasar. No, vale. Hay unas normas que hay que cumplir, hermano. No. Hay unas normas que hay que cumplir. Me esperan en el rayado. Se me esperan en el rayado. Bueno, me esperan en el rayado. Me esperan en el rayado. Los cuatro fantásticos. Miran el. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema tuyo entonces? ¿Cuál es el problema tuyo entonces? No, tú eres el que me estás subiendo a mí la boca y me estás alterando. Yo vengo aquí a trabajar y tú no me dejas trabajar. Señor, yo no vengo a trabajar. Hay normas que tienes que dejarnos trabajar. Vale, esto no es un circo, esto no es un circo. No, hermano, no puede pasar ahorita. Espérese que la gente de producción lo arregle. Espérese que la gente. Yo no estoy empujando, hermano. Yo no estoy. Viste que tú eres el que me estás empujando. Tú eres el que me estás empujando. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Date una mano conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres? Date una mano conmigo. No, bueno, yo. Bueno, pero. ¿Tú quieres que yo como tamaño? Ah, porque tú eres el hijo de Hall es hombre que es. Hermano, no pueden pasar, por favor, no pueden pasar. Yo le agradezco, por favor. No van a pasar, vale. Hay una norma que hay que cumplir. ¿Hasta cuándo se lo voy a decir, vale? Pero bueno, chicos. Vete para allá, hermano, por favor, yo no quiero llegar a. No, brother, por favor, te agradezco la colaboración. Hombre, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? Pasa a ti. ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Pacheco! ¡Epa, ya va, vale! ¡Espérate, mi hermano! ¡Espérate un momento! ¡Vale, es la broma aquí! Ya, mira, esto es una broma, vale, mira, lo estamos grabando, muchachos. ¡Mira! ¡Contigo la cara! ¡Bienvenido a la cara! Bienvenido a Venezuela, brother, de verdad. Aquí como siempre, para que nos copie aquí toda Venezuela, aquí siempre bienvenidos, siempre se les ha querido. Gracias. Nuestros amigos los últimos héroes que están otra vez vuelta todas en Venezuela. Bienvenido a Qué Locura, hermano, de verdad. Gracias. Bienvenido a Qué Locura y muchísimas gracias. Lo único que. Qué locura, oye. Mira, ¿qué sintieron, vale? Por favor. ¿Qué sentiste? Bueno, lo primero que yo. Tú sabes que tú me preocupaste, porque tú me preocupó un momento. Cuando yo te vi las manos, ¡ay, mamá! Y haga tu mano, malvado.